están ustedes? Muy buenos días. ¿Cómo habéis amanecido? Buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo están las buenas mozas? ¿Cómo están las buenas mozas? ¿Cómo me veo? Oye, ya. Ahí bajamos las cosas. Oye, ¿cómo están los ánimos? Bien. Todo súper. No tengo mucho susto. Estoy cagado de susto, pero bueno, en fin. Es un tremendo desafío que nos tenemos. Es un lugar muy hermoso. Y bueno, no nos queda otra que triunfar, ¿no? Así es, ¿eh? Como para nosotros. ¿Cómo vas a poner? Como en todos lados. Como en todos lados. Bueno, usted, muy buenos días. ¿La máquina por allá? A ver, yo sueno varias veces por todas estas cosas, ¿ah? ¿Eh? Y porque tengo la pelvis de aluminio. La van a tocar por todos lados, Patrick. No, claro. Bien, esta es la canción. Sí. Yo cantando he estado con más gente. Estuve en la tortuga talcahuano, que es gigante, gigante la tortuga. Estaba publicando. Pero yo no conozco a 8.000 personas. No, para. Esto no me lo vuelvo a hacer más mucho que tomar en la vida, weón. Pero es que es normal preguntarle cómo se siente al llegar a aquel gran Monticello. Bueno, yo trabajé mucho tiempo con mi tompeo, pues lo hicimos en Monticello. Lo hicimos con los hombres al vapor, lo hicimos con las indomables. Lo hicimos varias veces. Pero sola, no, primera vez. ¿Sabes lo que me satisface? Es que imponerte desafíos a los 74 años. A mí me parece que es fantástico. Porque a los 74 años tú te quedas en tu casa, no hay televisión, teleserie, recuerdo. Yo no, ni cagando voy a ser una vieja así. ¿Pero está nerviosa? Sí, de verdad, mierda, iba a estar trabajando. ¿Está nerviosa? Sí, señor, como en todas las actuaciones, me pongo nerviosa. Te lo digo que no. ¿Cómo estamos para la dieta? Para la dieta. Aquí la mira, la dieta me la meto. Rasca la dieta. Oiga, por sugerencia nomás, no debería comer tanto porque si no. Sorrente. Yo como al desayuno todo. Al desayuno yo me lo como todo. Al almuerzo cuando me como. Ya, vamos. Yo soy talentoso, soy lo mejor, lo que tú quieras, no me gusta agrandarme a mí, me gusta ser sencilla. Sé que voy a tener
los dientes lo digo que no. Pero no es que sea timorata ni cobarde, pero yo creo que uno tiene que ser ubicado. Hay lugares, los monólogos son para lugares más pequeños, donde tú puedas intervenir con el público. Pero voy a jugar, porque trata de que la gente participe. Pero tal vez para las canciones no. Para cuando tú vas a cantar, vas a hacer una orquesta, tienes un grupo de musical atrás, hace que la gente cante. Pero los monólogos es muy difícil. Grande, muy grande. Juro, que no me voy a morir antes de que no me la paguen. Lo voy a hacer sufrir, ¿no? Hasta que me pida perdón de lo mismo. ¿47? Invertido, sí. ¿Vamos a pasar casi en un rato? ¿Después? ¿A celebrar? Voy a jugar los 2.000 pesos que tengo. Los voy a tirar a la mano. Abajo es mucho más imponente estar aquí abajo que verlo de arriba. Curiosamente, fíjate, lo veo mucho más grande aquí que de lo que yo vi delante en el ensayo. Te juro por Dios. Ya estoy con Ataque al Coro, compadre, te lo digo al tiro. Pero bueno, me metí en esto y tengo que apechugar. Acomodé lugar. Va a salir bonito. La gente sí, la gente se va. Yo, es que está bien, a ver, no es que porque lo escribí yo, no, no. Es porque lo que yo digo es lo que le pasa a cientos de miles de personas.
Yo no hablo nada que sea mentira, yo digo, hablo la realidad. Cuando hablo de la vejez, cuando hablo de la educación actual, cuando hablo de lo cómo era la educación antiguamente, cómo eran los colegios, cómo son actual, no estoy mintiendo, estoy diciendo la realidad. Por lo tanto, la gente se siente identificada plenamente. Así que lo van a pasar bien. Igual tengo un susto, weón. Esta es la parte del sonido, donde estamos, donde Esteban está a cargo de las cosas que yo uso en el escenario. Como la canción que me gritan abajo, como la campana del cielo, como qué más, Esteban. La campana, el ulaula. El ulaula, lo que se canta en el infierno, lo que se escucha en el cielo, en sí. Él está a cargo de todo. Nada puede fallar, tú sabes. Uno dice, ¿por qué uno se mete en esto? ¿Por qué permite uno que la adrenalina juegue con uno? ¿Por qué uno es kamikaze? Porque yo podría decir, no me interesa, no voy a ir y tú no hagas contrato por esto. Pero por algo estoy aquí. Y la consecuencia la tengo aquí, que me estoy muriendo. Ya me tomé las pastillitas, ya estoy a... Antes de subir al escenario ya se me pasa todo. Ya, pero igual tenía un buen equipo. Muy buen equipo en todo el sentido de la palabra. En cuidarme, en preocuparse de las cosas que yo necesito, de la producción del escenario. Pati, mira tu imagen. En las grabaciones. Mira qué linda la imagen se ve ahí. Mira, mira eso. Mira eso. ¿Esa pantalla cuánto tiene? Esa wea gigante, no tengo la medida acá, pero... ¿Cuánto tendrá esa? Debe tener... menos debe tener... 6, 7 metros, 8 metros, 9, 10 metros. 10 metros por 7 o 6, aproximadamente. Es la pantalla más gigante. Es un orgullo. Que a esta edad, uno se de esos estos privilegios. Gente que... pagó por el espectáculo, que nunca la gente retuvo la imagen de esa persona, debe ser muy, muy frustrante, muy complicado. Gente que intentó todo por el éxito y no lo logró. Yo me siento feliz, agradecida de la vida, de ver que a los 74 años yo me puedo dar este lujo y vienen más proyectos y eso me hace sentir muy bien. ¡Ponelo todo! Tocaba en una orquesta, mi chupi tocaba el piano, mi chupi va a bailar la corneta. Mi chupi va a bailar la corneta. Y el equipo de mujeres, estupenda. Son muy buenas partners. Ellas son muy buenas porque sentimos lo mismo, todas, pues somos mujeres, ¿cachai? Entonces ellas entienden mi nervio, ellas entienden mis penas a veces, mis sinsabores, ellas entienden todo porque somos hembras y sabemos lo que nos pasa. Así como los hombres también se ponen al lado mío, no te creas, también están conmigo, también. ¿Sí? Yo tengo un equipo de lujo, esa es la realidad. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, mira, cualquier soledad. He tenido desafíos más grandes que este. Salir adelante después de un quiebre económico grandísimo. Donde lo perdí todo, económicamente, y salí adelante. Ese fue un desafío mucho más grande.
tal vez hoy día sí, un desafío grande de que esto esté lo más gente posible. Pero salir adelante cuando tú estás quebrada y no tienes quien te dé una mano, para mí fue el desafío más grande de mi vida. ¿Y lo logré? ¿Por qué no voy a lograr esto? En el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son. Soy Julia. ¿Y qué? De cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré. Allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti, yo viviré. Yo tenga fans. Vamos a su camarín. Tenga gente que me sigue. Lo encuentro que es como para irme de este mundo bien. No, todavía no. No, todavía no. Yo sé.
antes quiere cantar corre conmigo. Tengo que seguir haciendo giras. Otro Montechelo. Mi camarín. Aquí estamos. Listo. ¿Feliz? ¿Qué hora es? Tú mientras te ¿qué hora es? Son las 8:30. Ya, un cuarto para las 9 me he visto. ¿Quieres decir que planchada la ropa? Ya. Es para no. ¿La camiseta no la planché? No, si no se plancha. ¿La jodó? Por si acaso. Ah, ya, le voy a hacer un tecito, ¿ya? Ya. ¿Feliz? Contenta. Feliz, agradecida, y sé que cuando termine la función, más agradecida voy a estar. Y como yo no soy bastante escéptica, creo en los míos, en los seres que estuvieron conmigo. Y invité a mi mamá, invité a mi papá a estar en primera fila, está mi sobrina que partió a los 35 años, está mi abuela que me amaba. Los invité a todos para que me dieran buena energía. Así que desde el otro planeta donde viven, se vinieron para acá. Estoy contento. Muy bien, Patita, te admiramos mucho, te queremos mucho, nos gusta como eres, la seguimos durante muchos años, muchos años, muy lindo, estaba ansiosa por venir a conocerla, así que me encanta, sobre todo en la tele, me río mucho contigo, así que feliz Patita, feliz día. Patricia, yo estoy feliz de encontrarme aquí por primera vez para verte, porque siempre te veo en la televisión y me río mucho. Cariños. Patito Maldonado, te seguimos toda la noche que estás en el canal y la verdad las cosas que nos hace recordar mucho a nuestra hermana que falleció hace 2 años y era igual que tú de garabatera, de decir las cosas derechamente, de decir las cosas como son. Así que viva mierda una persona como tú. Saludos de parte de Melania y Elizabeth. Te amamos. Grande. Un abrazo. Un abrazo grande, grande, Patricia. Hola, querida Patricia Maldonado. Los lunes y los viernes son nuestros. Te felicito porque usas a Dean Martin y gozo con eso. Un beso. Te amo, te admiro y cariño a la Raquel. Y la trajo su hijo. Su hijo, siempre ahí. Gracias. Felicidades, te felicito por tu forma de ser, Patricia. Hola, Pati. Yo veo todas las noches su programa. Me encanta, me encanta. Pero ahora tuve la oportunidad de venir a verla. Me gusta mucho. Sobre todo cuando echa sus garabatos. Cariño, Pati. Grande, grande, grande. Me encanta, sí. Querida Pati, un gran saludo para ti y estoy cumpliendo un gran sueño de venir a verte. Mi familia también te manda saludos, mis hijas, te admiran mucho. Un besito, te quiero. Ah, Patricia, te amamos todas, mira aquí tenemos tu hincha. Para mi amiga, somos ídolas tuyas. ¡Ídolas! Oh, eres lo máximo, siempre te seguimos en todos los programas que estás, así que te pasaste, eres ídola. Hola Pati. Un agrado saludarte. Aquí estamos con las amigas, vengo a verte. No es el primer show que vengo a ver, vengo siempre, soy una admiradora tuya y veo el programa tal cual todos los días. Patricia querida, maravilloso estar aquí cumpliendo un sueño mío y de mi mamá, como dices tú, generaciones. Lo más exquisito para mí es que todos somos de derecha los que estamos acá, así que a por ello. Sigue así, somos tus fans desde hace mucho tiempo, así que un 7, excelente Pati. Hola Pati, nos encontramos afuera, mucha suerte, muchas buenas vibras, te va a ir excelente. Te vemos todos los lunes y todos los viernes en tal cual. Saludos a la Raquel y al Viñuela. Besito. Mierda, mierda, mierda. Un beso, Pati. Te adoro. Eres maravillosa. Me encanta tu repertorio y te vemos siempre en el canal. En la casa. Y por fin viniste a Rancagua para que pudiéramos venir a verte. En primera fila. Primera fila. En la casa solo se ve tal cual. Exacto. Los días lunes, miércoles, viernes, sobre todo cuando está la Pati. Hola, Pati. Te quiero mucho. Eres mi heroína y vas a ser la mujer más bendecida. Todos te queremos mucho. Cuídate. Saludos. Éxito, Pati.
Yo estoy feliz de estar con mi hijo que me trajo, se me cumplió mi deseo. La conozco hace mucho tiempo, toda la noche la veo, me río porque lo hace muy bien con la Raquel Argandoña y el un besito. Estoy feliz. Puta, estoy súper ansioso, nervioso. Es nuestra primera vez que hacemos un espectáculo tan grande. Y debido a eso, obviamente que hay mucho nervio. Y siento el nervio igual de la Pati, porque en realidad sabemos que el producto es buenísimo, sabemos que el producto a la gente le va a gustar, pero ver todo esto gigante pone un poco de nervio. Pero bueno, ya pasará, ya pasará. Cámara, necesito que graben todo por favor. El momento de la Pati es muy importante, la salida para el tema del baile y todo eso. Necesitamos hacer un buen video. Después de todo, ¿por qué no nos pone por eso? Hacer un estructivo en pelotal de eso, es la única parte. Como dijo Julio César, Rodríguez ya lo hice todo. Y agarró a la policía y se mandaron a cualquier inversión.
Así que le di una patada en el poto y el poto salió volando y la de plástico. No te cobre. La voy a agarrar del pescuezo y ella en un 2x3 se sacó la pata y palo y ¡va! Mira, mira cómo me dejó la desgracia infeliz, mira. Ahora entiendo lo que te pasó en el ojo, pujito. Y es la única mujer que ha sacado la cara por todos nosotros en este país. Y de facha, vos quisierais tener la facha que tiene la mujer. Porque la de que tiene, porque bien vieja que está. No, se está para la cagada, viejo, está para la cagada. Así que dice que viene los hijos con sabor. ¡Pah! ¡La borracha un conete! ¡Pah! ¡Otro! ¡Pah! ¡Otro más! Vamos a poner que hay una promoción de suspender la canción, ¿no te lo escuchó? Sí. Suspender la canción que casó con la promoción. No. El espectáculo no se suspende. La canción tiene que continuar. Nosotros también. Han pasado tantas cosas en Chile que rearon un poco, ¿verdad? Ok. Niños, ¿qué está pasando? Estamos conversando con Santiago. A ver, conversando o pelando también. No, ¿cómo se llama la comisión? Estamos hablando, estamos hablando, que somos pasivos de espectadores y admiradores de su programa, de su canal de YouTube, Patricio Maldonado TV. ¿Por qué? Porque usted siempre ha sido tan asertivo y nos interpretan a todos nosotros. Y nosotros tuvimos, ¿sabe, Diosita? ¿Se ha hecho algún análisis de lo que ha ocurrido últimamente en el país? Sí, claro. Sí. He hecho un pequeño análisis, no solamente de lo que ocurre en Chile, sino de lo que está ocurriendo alrededor del planeta. ¡La asistencia! Saqué vos de macho, yo soy macho. Seré muy un mariconcito, pero tengo mis hormonas masculinas.
viene tu monólogo. Ni se imagina lo que viene. ¡Chao, chiquillo! ¡Un besito! ¡Un abrazo por todo! ¿Pasó el nervio? ¿Pasó qué? ¿Pasó ya? Pasó todo. Gracias, chiquito. ¡Ay, vinieron ustedes! Gracias, chiquillo, el equipo. Quiero darle las gracias para todos, ustedes, Juanito, todo el equipo. ¿Se hacen todos bien para que...? ¿Todos? Sí, ahora. Gracias, porque no estoy sola en esto. Estoy con Eliana, estoy con Miguel a nivel escenario y abajo en el escenario estoy con todo el lote de cabros. Con todo el lote, no solamente los cabros, las viejas también. Como la gente se ríe, de verdad que es muy lindo. Estoy en una edad de mi vida en que tal vez estoy más sensible y tal vez me llegan más estas cosas. Nunca, no es porque nunca me haya llegado. Siempre me gustó el aplauso y siempre me gustó que la gente lo pasara bien conmigo. Pero hoy día, a los 74 años, no todos se pueden dar este lujo. Muchas gracias por todo. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo, me siento orgulloso. Gracias a mi manager, que ha tenido tremenda confianza conmigo, me ha hecho sudar porque tengo que reconocer que al principio yo no quería, pero formamos un equipo maravilloso y le doy gracias al equipo. A todos, que quede claro. Ya TV Más, porque también TV Más ha sido un aporte enorme. El programa de tal cual ha sido un éxito a nivel de Chile y a nivel internacional. Entonces también ha sido un gran aporte para lo que yo hago. Gracias. Gracias además. Y gracias por acompañarme hoy día. Los quiero mucho. Ahora te vamos a sacar un poquito. Los lentes. Estoy sudando. Hola Héctor, ¿cómo estás ahí? Nos vimos tanto tiempo. En el hotel La Cada Guarda. Correcto, correcto. Como 8 años ya, no sé cuánto. Esto es para usted. Ya. Pero usted me saca una foto, no sé si más está bien ahí. Está bien ahí. Solo para usted. Ya. Ahí estamos. ¡Qué lindo! Maravilloso show. No me quiero morir. Quiero aprovechar. La gente lo pasó regio. Muy, pero muy, muy bueno. Lo pasaron muy bien. Gracias, todo. Gracias, mi amor. Vamos, vamos, Mauricio. Mucho por esto, muchas gracias por esto. No, gracias a ti. Mirando acá. Gracias. Ahí, que lo firme. Sí. Ya, ya ahí se acabó el momento. Gracias. Aquí lo firmo. Sí, aquí nosotros sabemos, ya tenemos nuestra técnica. Lo que usted quiera colocar, donde sea. Ahí yo. Y el lápiz creo que es el color. Ajá. Ay, me faltará de ahí. Chucha, que estoy hueona, ¿eh? Ahí está perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Este es de ustedes para que ya se lo lleven, okay, y lo tengan en la... Tome, chiquillo. Donde ustedes quieran. La muchas gracias. La productora. Muy amable, muchas muy gentil. Gracias. Espero que lo hayan pasado muy bien. Gracias. Y nada, eso. Disfruten. Si quieren sacar una foto ustedes con el equipo, saquemos el equipo y no la mostramos. Eso saluda a la gente que la va a ver. Este es un video para Montichelo que hace ya unas termes. Es como ya. Quiero agradecer a toda la gente que vino hoy día, que fue maravilloso ver ese público repleto el teatro. Gracias, una vez más gracias. Yo lo único que quiero es que nos riamos. Pasan tantas cosas feas en el día, ha cambiado tanto nuestro país,
que riámonos un poquito, eso nos alegre el alma. Cuando uno tiene ese sentido del humor, no envejece tan rápido. Muchas gracias a cada uno de ustedes y, por supuesto, muchas gracias a Monticello por haberme abierto las puertas de esta manera. Un millón de gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. ¿Eh? Muy amable. Equipo. Mira cómo estoy. Ah, bueno, dos, tres. Perdón, disculpa. ¿Me puedes llevar la foto, hermano? ¿Bien? Oh, ok. Gracias. Ya. Equipo, aquí. Pongan con el cuadro todos, todo el equipo. Pónganse. Mauricio, el jefe acá. Ahí. ¿Me ves? ¿Te ves? Ahí. ¡Movia, Curliá y qué! Ya. Feliz, 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 feliz. ¿A qué hora llegaste? Como las 9. Ah, llegaste, sí, te viste todo el show. Sí, sí, todo. Estoy con mi familia. Qué bueno, qué bueno. Gracias, mijita. Gracias, muy amable, gracias. Pero no meto aquí la teta, querido. ¿Ya? ¿Qué se siente ahora? ¿Ah? No, ya pasó. ¿Cómo fue? Ya pasó. ¿Cómo fue? Voy a llamar al viejo, a Jorge, para decirle por qué debe estar tan preocupado el veterano. Era por la cantidad de gente, no por el show. Si nosotros ya hemos tenido mucho éxito con esto. A la gente le gusta esto, fíjate, le gusta mucho, 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 mucho. Entonces, contenta, señor, contenta. ¿Eh? Alegría. Yo, claro, al principio estaba con el culo en la mano, que no te digo, no me cabía ni un alfiler. Pero con el minuto me fui soltando y de ahí ya me relajé, ya, chao. A pasarlo bien, eso hice. A pasarlo bien. ¿Cuál es el...? Agradezcarle a todo el público que vino. Le agradezco a todo el público que vino. Vino gente de Talca, de Los Ángeles, de Olmué, de Valparaíso, gente, pero de San Fernando, vinieron a verme. O sea, ¿qué más puedo decirle? ¿Qué más gracias? Gracias a la vida, eso es lo más que puedo decir. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Muchas gracias, besito. Yo me emocioné, emocioné a tanta gente que me olvidé un poco la letra de la canción. Pero nada, como sabía algo, ahí traté de inventar. Estuvo muy bonito, la pasamos súper bien. Fue emocionante ver eso lleno, lleno. Estamos preparados para Viña, parece. ¿Eh? No, es difícil. Aunque uno tenga carrera, años en las tablas, siempre un auditorio nacido con grandes apegos. Con grandes apegos, siempre. Súper agradecido a la Pati y la oportunidad y de la ENI, que nos apoyamos como sea, y tratamos de hacer lo que se nos encarga, que reír. Sí. Un día no aplaudieron nada. Se reía harto la gente. Se emocionan. Sí. Yo cuando salí me emocioné. Yo antes de salir me emocioné y de verdad. Y a mí se me olvidó un poco la canción porque iba muy emocionada de ver eso, así, pero impactante. Sí. Sí. No, eso. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Pindi, por la cámara, no.